Ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Mi nombre es Patricia Busian. Me pueden seguir también en Twitter, Facebook, Pinterest. Y pues, ¿qué creen? Hoy les traigo el tutorial de cómo seguir tejiendo el resto de nuestro trajecito, de este ropón tan hermoso, su gorrito y sus zapatitos. Miren qué bonitos están. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a toda la gente que han estado conmigo desde el principio. Les doy las gracias de todo corazón. Gracias por compartir mis videos, por regalarme likes. Y a ustedes que son nuevos por primera vez, los invito para que exploren mi canal y van a ver que van a encontrar mucha variedad de mis tejidos. Y también pues los invito para que se suscriban a mi canal y pues sobre todo compartan mis videos, regálenme likes, así también a mí me ayudan a seguir adelante, porque yo, así ya saben, todas mis creaciones yo siempre trato de hacérselas con mucho amor de parte de Patty. Y pues miren qué hermoso, les hice ya el tutorial de cómo tejer este hermoso ropón, que ahorita lo trae puesto mi niño Dios, y este es el otro que hice para enseñarles cómo tejerlos. Y pues hoy vamos a tejer su gorrito, que miren nada más qué precioso está el gorrito, su gorrito, y también sus zapatitos, que son una belleza. Vean qué zapatitos tan pequeñitos. Bueno, pues entonces los materiales que vamos a utilizar van a ser estambre de este que se llama hilo cristal. Este es un estambre bien delgadito, solamente mide un dieciséisavo de pulgada, o sea que es una pura rayita de nuestra cinta métrica la que mide, está muy delgadita. Igual vamos a utilizar este otro estambre que también es muy delgadito. Este es de la marca de esta, en caso de que ustedes quieran comprar el mismo, para que sea el mismo. Yo no trabajo con marcas, ¿verdad? Pero este es, por si lo quieren usar, pues se llama Metallic Knife Deep Crochet, así se llama. Bueno, pues este es el color 1G, que es blanco. Color 1G blanco. Y pues ya saben, tiene blanquito y tiene dorado aquí entrelazado. Y pues como ya va a ser día de la Candelaria, hay que vestir a nuestro niño Dios de todo un rey, o sea blanco con el color dorado. Y bueno, también vamos a utilizar, ya saben, nuestras tijeras, un gancho que es del número 1.75, porque nuestro estambre es muy delgadito, pues con ese es el perfecto. Y vamos a necesitar nuestro listón dorado. Este listoncito también es muy delgadito, es chiquito como para el tamañito de nuestro tejido, y este mide 1/8 de pulgada. Entonces este es 1/8 de pulgada y nuestro estambre es la mitad de esto, o sea que es 1/16 de pulgada el hilo cristal. Y pues ya eso es todo. Una cintita métrica también para medirle el tamaño de la cabecita a nuestro niño Dios, porque no importa qué tamaño sea su niño Dios, vamos a tejerle su gorrito de acuerdo al tamaño de nuestro baby. El mío es muy pequeñito, solamente mide como 6 pulgadas, está chiquitito, pero no importa si el de ustedes es más grande, porque con esta cinta vamos a medirle su cabecita y de ese tamaño lo vamos a hacer. Bueno, pues voy a ajustar mi cámara y no se les olvide compartir mi video, suscribirse a mi canal y regalarme likes. Déjenme ajustarla y comencemos. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a medirle el tamaño de la cabecita a nuestro niño Dios. Yo aquí ya le abrí su roponcito para poderles enseñar más detalladamente cómo tienen que medirle ustedes la cabecita a su niño Dios. Entonces miren, si se fijan, aquí está su frentecita, aquí está. Entonces más o menos a partir de este, donde comienza la parte de aquí arriba, de ahí hacia abajo es donde tenemos que medir su cabecita. Como por ejemplo el mío dice que mide 4 centímetros, pero vamos a rebajarle medio centímetro más, porque luego al último vamos a hacerle otra última vuelta donde vamos a ponerle nuestro listón y va a crecer ese medio centímetro más. Así es de que yo voy a tener que tejer
cadenitas que den un total de 3.5 centímetros y ustedes pues van a tejer el tamaño que haya sido para la cabecita de su niño Dios. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro estambre, déjenme ajustar un poco más la cámara para que vean mejor. Ok, bueno, pues vamos a tomar nuestro hilo cristal, nuestro estambre y hilo cristal, y lo vamos a tomar de esta manera. Vamos a hacer un nudo bien reforzado, meten aquí su gancho, le dan toda la vuelta con este dedo, sostienen aquí su hebra para que no se les hace, tomen la lazada, lo pasan, sueltan y miren, ya nos quedó un nudo bien reforzado. Y vamos a tejer las cadenitas que les dije que van a ser el tamaño de lo que ustedes les midió la cabecita de su niño Dios. Yo pienso que a mí me salen como unas 10 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenitas. Y ustedes las van a poner así, miren, sin que jalen su tejido ni nada. Y a mí ya me dio exactamente con mis 10 cadenitas, me da los 3.5 centímetros que les dije que le tenía que dejar a la cabecita de mi niño Dios. Y ustedes, pues ya las que ustedes les salgan, esas son las que van a tejer. Bueno, ya que tienen la medida, vamos a tejer dos cadenitas más para subir nuestra labor. Una, dos cadenitas más, tomamos la lazada y vamos a empezar a tejer una vareta en cada cadena a partir de la cuarta cadenita. Así es de que es 1, 2, 3, 4, en la cuarta cadenita, ahí metemos, sacamos hebra, tomamos la lazada, sacamos por 2, tomamos la lazada y sacamos por las otras 2. Y así ya hice mi primer vareta. Tomamos la lazada, vamos a la siguiente cadenita y vamos a tejer también otra vez otra vareta. Y así vamos a ir tejiendo una vareta en cada cadenita del tamaño que sea su gorrito hasta llegar aquí a la última, y aquí en la última cadenita ahí los encuentro. Bueno, pues ya con mis cadenas que dejamos al principio, con esa las contamos como una primer vareta y les tuvieron que haber salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas si tienen el tamaño de mi gorrito. Y nos queda la última. Si tienen su gorrito más grande, pues las varetas que les hayan salido. Entonces aquí en la última cadenita, ahí vamos a tejer 5 varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en la última cadenita de las que ustedes tejieron. Vamos a tomar la lazada y ahora vamos a tejer, yo en mi caso, mis 9 varetas que me salieron de este lado. Las voy a tejer ahora de este lado, así es de que le damos la vuelta para quedar de este otro lado volteadas. Y aquí en mi primer vareta, que de la vuelta que de la que sigue, vamos a tejer la primer vareta, ok. Y de una vez aprovechen y pongan aquí su hilo que les quedó para irlo perdiendo al momento de ir tejiendo. Tomamos la lazada y vamos al siguiente punto y vamos a regresarnos tejiendo una vareta en cada vareta de las que hicimos aquí cuando comenzamos, ok. Muy bien, ya voy llegando al final, ya hice aparte de mis 5, ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la última vareta la vamos a hacer aquí, miren, en la primer cadenita de las que con las que comenzamos, ¿ok? Para que no vayan a perderla. O sea que tenemos que tener 9 varetas de este lado y 9 varetas de este otro, más aparte las 5 que las que hicimos al último. O de acuerdo al tamaño que ustedes tienen, esas son las que deben de tener. Vamos a subir ahora otra vez de nuevo con 3 cadenitas. Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tomar la lazada y nos vamos a pasar un punto sin tejer. Y en el que sigue vamos a tejer ahí 2 varetas, 1 y 2 en el mismo lugar, ¿ok? Tomamos la lazada
nos pasamos otra vez un punto sin tejer y en el que sigue volvemos a realizar dos varetas, una y dos. Tomamos lazada y de nuevo nos pasamos un punto sin tejer y en el que sigue vamos a tejer otra vez dos varetas, una y dos. Tomamos lazada, nos pasamos un punto sin tejer y ya aquí en el que sigue vamos a tejer nuestras dos varetas, una y dos. Pero como ya aquí es de las que dan vuelta, vamos a tomar lazada y aquí en la que sigue, en el siguiente punto, ahí vamos a tejer una vareta. Lo cual quiere decir que ahí no nos lo vamos a saltar como acá. Ahí vamos a tejer una vareta, tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a tejer una y dos varetas. Tomamos lazada y en el siguiente punto ahí solamente tejemos una. Tomamos lazada y en el siguiente punto hacemos otra vez dos varetas, una y dos. Dos varetas y ahora sí vamos a continuar tejiendo. En el siguiente punto vamos a hacer nuestras dos varetas. Aquí una y dos, y ya fue el último punto que tejimos. De hecho aquí, más bien aquí tenemos que brincarnos este punto porque ya este pertenece de los de este lado. Aquí sí ya nos vamos a pasar un punto sin tejer y aquí ya nos tocan las dos varetas, uno y dos. Tomamos lazada, nos pasamos una vareta sin tejer, un punto, y en el que sigue tejemos nuestras dos varetas, una y dos. Tomamos lazada, nos pasamos un punto sin tejer y en la que sigue nos toca hacer otra vez una y dos, dos varetas, y tomamos lazada y nos pasamos este punto sin tejer y en la tercera cadenita de este que punto que sigue aquí en la tercera, en la última, ahí vamos a hacer nuestra última vareta como lo hicimos aquí, una vareta, ¿ok? Y miren, ya así va quedando un poco curveada para que irle dando ya la forma a nuestro gorrito. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a subir con una, dos, tres cadenas que representan la primer vareta. Tomamos lazada y vamos de nuevo, ahora vamos a quedar dentro. Aquí miren, de este tejido de nuestras dos varetas, aquí en medio adentro, donde las hicimos, ahí vamos a tejer de nuevo nuestras dos varetas, una y dos. Tomamos lazada y vamos otra vez aquí adentro de las dos varetas que hicimos en la vuelta anterior y vamos a tejer otra vez nuestras dos varetas, una y dos. Y así vamos a ir tejiendo dentro de cada dos varetas, una y dos, ahí vamos a tejer en medio nuestras dos varetas y así nos van a ir quedando. Tomamos lazada y otra vez vamos aquí a la parte de aquí adentro y ahí tejemos nuestras una y dos varetas, ok. Llegamos al aquí, tomamos lazada y en el siguiente punto nada más es una vareta sola. Ahí vamos a tejer simplemente una vareta, pero como vamos a incrementar un poco más para que crezca, vamos a tomar lazada y aquí miren, luego en el siguiente punto, ahí vamos a hacer solamente una vareta. Tomamos lazada, vamos aquí al siguiente punto y ahí tejemos una vareta también. Tomamos lazada y ahora sí, dentro de aquí del medio de las varetas, ahí dentro vamos a hacer nuestras dos varetas, una y dos varetas dentro de las dos varetas de la vuelta anterior. Tomamos lazada y de nuevo nos toca aquí, miren, el punto solo. Vamos a tejer aquí, en el siguiente punto tejemos una vareta, tomamos lazada, vamos al siguiente punto y tejemos una vareta. Tomamos lazada y nos toca otra vez aquí en medio de las dos varetas. Ahí vamos a tejer nuestras dos varetas, una y dos varetas en el mismo lugar. ¿Ok? Tomamos lazada y ahora sí, miren, vamos a
tomar la lazada y vamos a ir aquí al siguiente punto y ahí tejemos una vareta. Y tomamos la lazada y ya nos toca otra vez tejer dos varetas dentro de cada de las dos varetas que tejimos en la vuelta anterior. Aquí está la primera, luego aquí va a estar la segunda y la tercera. En estas vamos a hacer dos varetas dentro de cada uno y ahorita los veo. Muy bien, ya llegué, ya hice mis últimas dos varetas dentro de aquí de las dos varetas de la vuelta anterior y ya nomás voy a tomar la lazada y vamos a hacer nuestra última vareta aquí en la tercera cadenita con las que subimos, ¿ok? Y así ya nos va quedando nuestro gorrito. Vamos a subir con una cadenita, volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer la puntada que le hicimos aquí a nuestro ropón. Si ustedes no lo han tejido, los invito para que vean mi video de cómo tejer. Y esta hermosa puntada que tiene aquí es la misma que le vamos a poner ahorita a nuestro gorrito. Así es de que yo aquí les voy a dejar arriba el link de cómo tejer este hermoso ropón para que lo tejan también y así tengan todo su juego de ropón, gorro y zapatitos para su niño Dios. Bueno, ya que subimos con una cadenita, volteamos otra vez nuestro tejido y nos vamos a pasar el siguiente punto sin tejer y en el que sigue, ahí vamos a hacer un punto bajo, metemos, sacamos, tomamos lazada y sacamos por dos. Tomamos lazada y ahora en el mismo lugar vamos a tejer una vareta. Así, tomamos lazada, sacan por dos, tomamos lazada y sacan por otras dos. Vamos a pasarnos un punto sin tejer y en el que sigue vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un punto bajo, aquí está mi punto bajo, tomamos lazada y en el mismo lugar vamos a hacer una vareta. Ya saben, toma lazada, sacan por dos, toma lazada y sacan por los otros dos. Y así lo vamos a ir repitiendo exactamente igual todo esto hasta llegar, darle la vuelta y llegar aquí a la otra orilla. Le vamos a dar aquí toda la vuelta hasta el final. Entonces voy a repetir lo mismo, otra vez la puntada. Vamos a pasarnos un punto sin tejer y en el que sigue metemos, sacamos lazada y cerramos. Este es nuestro punto bajo. Tomamos lazada y en el mismo lugar vamos a hacer una vareta. Bueno, pues así voy a seguir tejiendo todo hasta el final y ahorita los veo. Sigamos tejiendo. Muy bien, ya voy llegando al final, hice mi última puntada aquí y así es de que me voy a pasar el siguiente punto sin tejer y en la tercera cadenita con la que comenzamos ahí solamente vamos a tejer nuestro punto bajo para que nos quede aquí como en este donde solamente hicimos una cadenita. Vamos a subir otra vez con una cadenita. Volteamos nuestro tejido y en el mismo lugar ahí luego vamos a tejer un punto bajo. Así, tomamos lazada y ahí mismo vamos a tejer una vareta para hacer nuestra puntada. Esta es la primer puntada aquí luego en el primer punto. Vamos a pasarnos un punto sin tejer y en el que sigue de nuevo vamos a repetir nuestra puntada que es un punto bajo, toma lazada y ahí mismo vamos a tejer una vareta. Vamos a pasarnos un punto sin tejer y en el que sigue de nuevo vamos a hacer nuestro punto bajo, tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer nuestra vareta. Y así vamos a seguir otra vez repitiendo toda la puntada hasta llegar aquí al final y ahorita los veo. Recuerden, por ejemplo, miren aquí, esta puntada va a ir quedando donde hicimos el punto bajo de la vuelta anterior. Es donde va la puntada en cada punto bajo, por si se fijan, es ahí. Bueno, pues entonces sigamos tejiendo y ahorita los veo. Muy bien, ya llegué aquí al final, miren, ya hice mi último punto y ahora solamente aquí en la tercera cadenita vamos a hacer un punto bajo. Ok, bueno, pues vamos a medirle a nuestro niño Dios, como no sé del tamaño que sea ustedes, pero miren el del mío, ya casi aquí voy llegando y hasta aquí ya lo voy a dejar porque ahora le voy a tejer una partecita más del color dorado como este, miren,
para que ya con esto ya le cubra hasta su carita, ¿ok? Para que no me quede tan grande. Así es de que ustedes más o menos también mídaselo a su niño Dios, ya cuando les quede como así, ya nomás hasta ahí déjenlo, sigan tejiendo, si está más grande, pues sigan tejiéndole más hasta que lo que esté del tamaño de su cabecita de su niño Dios. Sigan tejiendo la misma puntada, vuelta y vuelta hasta que ya ocupen, que ya les quede como al mío. Y pues ya después que ya tengan el tamaño adecuado, vamos a tomar ahora nuestro hilo, el color dorado, y vamos a hacer otra vez aquí, miren, un nudo bien reforzado, como lo hicimos al principio. Vamos a meter por aquí, por donde está nuestro estambre el blanco, y vamos a apretar bien. Y como ya no vamos a ocupar el estambre blanco, pues vamos a tejer, a cortarle un pedacito más o menos larguito, y de una vez aprovechamos para hacerle aquí un nudito con el hilo que nos quedó aquí del color dorado con el que acabamos de poner. Ahí vamos a hacerle un pequeño nudito, bueno, de hecho dos, para que nos quede bien reforzado. Aquí está uno, nada más que no se ve, quizás no lo vean, pero a ustedes háganle dos nuditos así normales y dos. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro color dorado. De aquí ya vamos ahora a tomar lazada y vamos a subir con una cadenita. Y vamos a tejerle ahora hacia volteamos nuestro tejido y de una vez ponemos este hilo aquí para que lo vayamos perdiendo. Y vamos a hacer simplemente, vamos a pasarnos aquí al siguiente punto y vamos a hacer simplemente un punto bajo en cada puntito, ¿ok? De los del tejido. Vamos a hacer un punto bajo y vamos al siguiente punto y ahí hacemos otro punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada puntito hasta darle la vuelta y ahorita los veo. Muy bien, ya voy llegando aquí al final. Acuérdense, aquí está mi último punto y en la última aquí puntito vamos a hacerle el último punto bajo para que no se les olvide y les vaya quedando así, miren, todo parejito la parte de abajo, ¿ok? Bueno, ya que terminamos, vamos a subir de nuevo con una cadenita, volteamos nuestro tejido y ahora volteen también si gustan su gorrito para que les quede mejor, más fácil de tejer. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar al siguiente punto y ahí vamos a tejer un punto bajo, uno, más vamos a tejer el que sigue, dos. Y como comenzamos con una cadenita, ese lo vamos a tomar como un punto bajo, o sea que ya tengo 1, 2, 3. Y aquí en el tercero vamos a hacerle un piquito. Vamos a hacer una cadenita, una, dos cadenitas. Vamos a tomar así, miren, estos dos hilitos del punto que acabamos de hacer. Tomamos lazada y cerramos. Vamos al siguiente punto y ahí hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente punto y ahí hacemos otro punto bajo. Ya llevo dos y vamos al que sigue y hacemos el tercer punto bajo. Y de nuevo hacemos otro piquito, dejemos una, dos cadenitas. Nos regresamos y tomamos estos dos hilitos, miren, del punto bajo que hicimos. Tomamos lazada, pasamos. Ya que tenemos nuestros dos hilitos, tomamos lazada y cerramos. Y vamos al siguiente punto y ahí hacemos un punto bajo. Vamos al que sigue y hacemos el segundo dos. Y vamos al que sigue y ahí hacemos el tercero. Y miren, así vamos a ir haciéndole estos bonitos piquitos como se los hicimos aquí a nuestro ropón, ¿ok? Para que nos quede bien combinado. Igual. Y pues así vamos a ir tejiendo de la misma manera hasta llegar aquí al final y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya llegué aquí al final, ya llevo uno o dos puntos bajos y voy a hacer aquí en mi último punto el tercero. Y ya tengo terminado todo esto. Ahora vamos a subir, miren, con una, dos cadenitas y vamos a voltear el tejido
Y ahí en el mismo lugar donde hicimos el punto bajo, ahí vamos a meter y hacer un punto bajo. Y vamos a quedar volteados de este lado de la parte de abajo del gorrito. Miren, acá está lo que hicimos. Esta es la parte del lado de la nuca, de aquí, para que lo ubiquen. Vamos a trabajar en esta parte de aquí abajo. Vamos a hacerle es todo esto para que quede, para ponerle su listoncito. Ok, entonces ya que ya le dimos la vuelta ubicados hacia este lado, vamos a tejer ahora una, dos cadenitas y vamos a ir aquí al siguiente punto, que aquí es luego ahí vamos a hacer un punto doble alto, un punto alto, un medio punto alto, sorry. Ok, toman la lazada, meten su gancho, sacan y cuando tengan 1, 2, 3, toman la lazada y cierran. Ok, vamos a tejer otra vez una, dos cadenitas, tomamos la lazada y en cada, vamos a ir tomando las partes de aquí del medio donde están, no donde está la vareta para que no se haga hoyo, sino que aquí en la parte de aquí en medio de la unión entre vareta y vareta, ahí en esa unión vamos a ir tomando ahí los puntos, ahí volvemos a hacer un medio punto alto, así de esta manera, y de nuevo hacemos una, dos cadenitas, tomamos la lazada y vamos otra vez aquí, miren, aquí está la vareta y la otra vareta, vamos a ir a la unión del medio, ahí vamos a meter a sacar y ahí vamos a hacer nuestro punto alto. Y así, miren, de esta manera vamos a ir dejando ya los huequitos para meter nuestro listón. Vamos a continuar hasta el final y ahorita los veo. Muy bien, ya voy llegando aquí al final, voy a hacer el último. Vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, aquí en el último punto con los que terminamos el gorrito. Vamos a hacer nuestro medio punto, tomamos la lazada, metemos, sacamos y cerramos. Y vamos a hacer una cadenita más para reforzar y vamos a cortar nuestro hilo más o menos así, un pedacito grandecito, para no tan grande, ¿verdad?, pero solamente para este, ¿cómo se llama?, para perderlo. Van a voltear su gorro y este, fíjense bien cuál lado es el lado derecho, lo pueden aquí voltear, luego se van a dar cuenta en su casita qué lado se ve más bonito y por ahí. Ahí lo van a dejar, van a esconder su hilo. Déjenme ver, este es mi lado de adentro. Vamos a tomar nuestro gancho, a meterlo por aquí cerca de donde está el hilo y lo pasamos por dentro y vamos a perderlo por la parte de aquí adentro de su gorrito. Ustedes ya escojan cuál lado es el que se les ve más bonito, el derecho y el revés, ¿ok? Ya ustedes ahí se van a dar cuenta en su casita. Y bueno, ahorita lo voy a esconder mi hilo y le voy a poner su listón para que veamos cómo nos va a quedar y van a ver qué hermoso nos va a quedar. Ya saben, el listón simplemente pásenlo entre los hoyitos así y ahorita los veo, ¿ok? Sigamos trabajando. Muy bien, bueno, pues miren, vean, ya le puse su gorrito, vean qué hermoso quedó. El Baby Jesus, vean qué bonito su gorrito, bien hechecito, así es de que ya están bien contentas de que ya le tejieron bien hermoso su gorrito, igual que yo a mi niño Dios. Bueno, pues miren, nos quedó exactamente igual de bellos como el que tenía en la muestra. Ahora vamos a tejerle sus zapatitos y de igual manera va a hacer lo mismo, no importa el tamaño de su niño Dios, simplemente vamos a medir el piecito del niño Dios. Como en mi caso, miren qué chiquitito está, pues este, pues yo aquí le voy a medir, tienen que medirle todo desde aquí a aquí, desde donde empieza, y el mío dice que mide 2 centímetros solamente su piecito. Así es de que esos 2 centímetros son los que le voy a tejer en cadenitas para tejerle sus zapatitos. Y lo cual quiere decir que ustedes van a seguir tomando su hilo, el color, ya saben, el hilo cristal, y vamos a hacer nuestro nudo bien reforzado aquí y vamos a tejer este, las cadenas que ocupamos. Yo pienso que yo
Déjenme ver, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Quizás unas 8 cadenitas, déjenme ver. 8 cadenitas, ¿sí? Con mis 8 cadenitas ya voy a tener mis 2 centímetros. De hecho, déjenme ver, aquí están. 1, 2. Más bien, de hecho, con 6 cadenitas tengo mis 2 centímetros, ¿ok? Y voy a subir con 2 cadenitas más. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y subimos con 1, 2 cadenitas más. Y vamos a comenzar en la tercera cadenita, 1, 2, 3. Aquí en la tercera vamos a tejer ahí 3 medios puntos altos. Metemos la aguja, sacamos every, tomamos lazada y sacamos por una, todos así completos. Tomamos lazada y en el mismo lugar ahí hacemos otro, el segundo medio punto alto. Tomamos lazada y ahí en el mismo lugar hacemos el tercer medio punto alto. Ok, vamos a hacer ahora el resto de cadenitas que tengan según el tamaño de su zapatito, de su piecito del niño Dios. Vamos a tejerlos un medio punto en cada cadena y van a dejar la última cadenita sin tejer y ahí los voy a encontrar, ¿ok? Como en mi caso, pues nada más es, voy a tejer, aquí tengo en el siguiente, es un medio punto alto, en el que sigue es otro medio punto alto, ya llevo 2, en el que sigue 3, y en el que sigue ya son 4 medios puntos altos los que tengo, y en mi última cadenita, aquí en esta última vamos a tejer 6 medios puntos altos en el mismo lugar, en la última cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que no importa el tamaño de su niño Dios que sea, simplemente van a respetar el principio y el final de estas 6 medios puntos altos, ¿ok? Entonces ahora vamos a regresarnos tejiendo. Yo en mi caso tejí 4 medios puntos altos, los voy a tejer, aquí voy al siguiente punto y ya saben, ponen aquí su hilo para ir perdiéndolo, su hilo, ya llevo 1, voy al siguiente y hago mi otro, 2, 3 y así voy a terminar este y el que sigue. Muy bien, ya llegué aquí y ya hice mis 4 medios puntos altos ahora de este lado y aquí en la último punto, ahí vamos a tejer 2 medios puntos altos, 1 y 2 en el mismo lugar para que estos 2 con los 2 medios puntos altos más con los 3 que comenzamos ya tenemos 5 medios puntos altos como los mismos 5 que hicimos aquí como aquí que se van a parecer a este del final, ¿ok? Entonces vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer medio punto de los con los que comenzamos la vuelta. Vamos a subir con una cadenita y ahí mismo vamos a hacer un medio punto alto, tomamos lazada y ahí en el mismo lugar hacemos un medio punto alto. Tomamos lazada y vamos al siguiente punto y ahí vamos a hacer un aumento, lo cual quiere decir que hacemos 1 y 2 medios puntos altos ahí mismo. De hecho, a ver, permítanme, ya me acordé que mi zapatito del niño Dios está bien chiquito y el de ustedes no sé el tamaño que sea. Entonces, más bien vamos a subir con nuestro medio punto porque ya me acordé que mi baby tiene bien chiquitito su piecito. ¿Ok? A ver. Muy bien, entonces, más bien aquí voy a hacerle los puntos, vamos a hacerle los puntos bajos, pero solamente agarrando el hilo de la parte de aquí atrás. O sea que cuando subimos con la cadenita, aquí luego tomamos el primer punto de la parte de aquí atrás y vamos a hacer un punto bajo. Vamos, miren, aquí están, son 2 hilitos, 1, 2 y solamente vamos a agarrar este, el de la parte de aquí atrás, ¿ok? Así es de que vamos al siguiente punto y hacemos otro.
Y así vamos haciendo un punto bajo en cada punto de los que tengamos de nuestro tejido, ¿ok? Así es de que ahorita le voy a dar toda la vuelta con un punto bajo, solamente tomando el hilo de la parte de aquí atrás, y ahorita los veo. Muy bien, ya llegué aquí al final, ya solamente voy a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer punto con el que tejí, con el que comenzamos. Y miren, pues le voy a medir a mi niño Dios su suelita y le queda exactamente perfecta aquí en su piecito. Entonces, pues hasta ahí yo ya le dejo y voy a seguirle tejiendo otra más arriba. Vamos a subir de nuevo ahora con otra cadenita y vamos a tejer ahí mismo otra vez un punto bajo y vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos todo alrededor, y ya sin aumentos. Si su niño Dios, su piecito es más grande, pues cuando hagan su suelita háganle otra vuelta con otros aumentos, así como lo hicimos en la primera, ¿ok? Y si no, pues simplemente sigan tejiendo así como yo. Entonces esta vuelta se la vamos a dar también de puntos bajos, pero ya tejiendo, tomando todo el punto, ¿eh? Ya, entonces ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya terminé, ya cerré con un punto deslizado aquí donde comencé. Así de que vamos a subir de nuevo con una cadenita y vamos a tejer ahí luego un punto bajo, uno. Y vamos al siguiente y hacemos otro, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Vamos a hacer aquí. Y ahora vamos a hacer tres disminuciones. Vamos a tomar la lazada y vamos a hacer tres disminuciones. A ver, aquí está. Vamos a tomar la lazada y vamos a ir aquí al siguiente punto. Metemos, sacamos, tomamos la lazada y sacamos por dos. Y así lo dejamos. Tomamos la lazada y vamos al siguiente punto. Metemos, sacamos, tomamos la lazada y sacamos por dos. Y ya que tengamos uno, dos, tres hilos aquí arriba, tomamos la lazada y cerramos todos juntos. Vamos a tomar la lazada y vamos a hacer, esta es la primera disminución. Entonces vamos a tomar la lazada y vamos al siguiente punto, metemos, sacamos, sacamos por dos, tomamos la lazada, vamos al siguiente punto, metemos, sacamos y sacamos por dos, y de nuevo ya tengo uno, dos, tres hilos arriba, cierro todos juntos y ya es la segunda disminución. Vamos a hacer la tercera, metemos, sacamos, sacamos por dos, tomamos la lazada y vamos al siguiente, metemos, sacamos y sacamos por dos, y ya tengo otra vez mis tres hilos arriba, tomamos la lazada y cerramos. Y ya hicimos así nuestras tres disminuciones y ahora ya simplemente vamos a tejer nuestros cinco puntos bajos que nos tocan. Uno, dos, tres, cuatro y 5, y vamos a cerrar con un punto deslizado donde comenzamos. Si ustedes piensan que se pierden en cada vuelta, simplemente usen así un separador y para que vayan marcando sus vueltas, ¿verdad? Y si no, pues simplemente aquí se dan cuenta donde ya comienza la otra vuelta. Bueno, pues ahora la última vuelta, ustedes aquí a lo mejor sus zapatitos más grandes, pues ustedes háganle los puntos bajos que sean necesarios, simplemente respetando las tres, ubiquen donde va a ser la mitad aquí del frente y ahí hacen sus tres disminuciones, ¿ok? Entonces vamos a subir con una cadenita, tomamos la lazada y ahí mismo vamos a hacer un punto alto, medio alto, uno, tomamos la lazada, vamos al que sigue y ahí hacemos el segundo, dos, tomamos la lazada y vamos tres, 4 y 5 medios puntos altos, aquí están, y aquí donde hicimos las disminuciones ahí simplemente vamos a hacer puntos bajos. O sea, aquí tengo 1, vamos al que sigue, 2 y vamos al que sigue, 3 puntos bajos porque hicimos 3 disminuciones,
tomamos la lazada y ya nomás vamos a hacer los siguientes 5 medios puntos, 5 puntos en medios puntos altos, ¿ok? Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahorita los veo. Muy bien, bueno, ya subí, ya cerré con mi punto deslizado y ahora es tiempo ya de que le demos la última vuelta con nuestro color doradito para hacerle aquí su último final como el otro zapatito, que ustedes luego van a hacer el otro igual como este, ¿ok? Como el que vamos a tejer. Así es de que, bueno, vamos a darle a hacer otro nudo reforzado y vamos a meter por aquí y vamos a pasar nuestro hilo doradito y jalamos nuestro hilo blanco. Y como ya no lo vamos a ocupar, pues de nuevo también vamos a cortarle y le hacemos un nudito y le vamos a esconder las hebras por acá. Y simplemente aquí vamos a hacerle, ya miren, solamente un punto bajo. Acuérdense de poner también aquí sus hilos para irlos perdiendo. Y en esta vuelta solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto, todo alrededor, para dejarle así el color doradito bonito alrededor de nuestro zapatito. Y pues ahorita los veo, nada más un punto bajo todo alrededor y cerramos con punto deslizado donde comenzamos, ¿ok? Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya miren, le puse, ya tenemos su ropón todo completo, su vestidito, su gorrito y sus zapatitos. Y miren nada más qué hermosos nos quedaron. Vean qué botitas, qué zapatitos tan chiquititos. Y así de perfectos nos quedaron también para nuestro niño Dios. Bueno, espero que les haya gustado mi tutorial. Ya saben, yo todas mis creaciones siempre se las hago con mucho amor. Y pues les pido que por favor compartan mi video y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y pues eso es todo. Espero que estén conmigo apoyándome en mis próximos tutoriales, porque yo todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Patty. Nos vemos. Adiós.